amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una sorpresa. Estoy haciendo este look, todo este look, con productos nuevos que me acaba de llegar de la tienda Trendy Accessories, que tiene más de 70 tiendas en la República Mexicana y que se dedica a esto del fashion. Venden maquillaje, venden accesorios. Al final tengo las bases para que te puedas ganar todo este set de productos y te los lleves a tu casa directamente a través de la marca Trendy. Así que bienvenidos, vamos a comenzar. La bolsita que recibimos de Trendy Accessories. Voy a iniciar con este, que es un facial primer de la marca Pin Up, y lo vamos a poner en toda la cara. Siente muy muy suavecito. Y tengo curiosidad de probar este, que es el Aura Glow. Es un líquido moradito, rosadito. Es un liquid highlight. Vamos a ponerla como en los videos de Instagram que se ponen aquí en toda la piel. Ya quedamos moradas. Le voy a echar unas gotitas más a mi base de maquillaje. Y ya trae un poquito de las gotitas estas de Aura Glow. Siento la piel como muy glow. O sea, sí trae base de maquillaje, me cubrió. Pero la siento así muy, no sé, brillosilla. Voy a ponerme mi corrector normal, más para que no se me vean las ojeras de anoche. Y lo que sobre en la esponja, también voy a iluminar un poquito la frente. No quiero que se vaya ese glow, quiero que se quede. Voy a matificar tantito con un polvo suelto, que no quiero que brille nada más. Pero no quiero esta parte de aquí porque quiero sellar este polvo, que es un Luminous Glow de la marca Elia Girl. Viene con su borlita. Nunca he hecho esto. Lo voy a poner aquí y aquí. Quiero que le dé ese glow a la piel, una tonalidad como doradita. También lo voy a usar aquí en el tabique de la nariz para que se ilumine esa área. Entonces, nada más estoy perfilando con un bronceador. Nada más quiero que no se pierda ese glow que ya agarramos desde la base de maquillaje, el primer. Se ve la piel sanita. Ahora me voy a hacer las cejas con este producto que dice que es de larga duración. Dice que es resistente al agua. Me lo mandaron en el tono dark brown. Los vamos a estar haciendo desde la cabeza, donde me hacen falta unos vellitos, llenando espacios. Me gusta mucho la tonalidad, está súper bonita para cejas. Sí, definitivamente me gustó muchísimo este producto. Así es como se ven las cejas. Me gustaron muchísimo. Creo que la calidad del producto está súper bien. Quiero probar este, que dice que es un Eye Topper Holographic 3D. Una sombra líquida. Voy a ponérmelo así directo sobre el párpado. No tengo ninguna prebase de sombras. Así lo voy a poner. Y lo voy a difuminar con un pincel. Puede ser con los dedos. También puede ser así con el dedito. Se ve muy bonita. Hasta solita se ve súper bien. Quiero probar esta paleta. Me encanta la presentación. Formato de un libro, Return of the Jet Eyeshadows. Un montoncísimo de colores. Vean nada más. Ay, yo creo que voy a agarrar una mezcla de este, este y este. Así. Lo voy a poner en todo el pliegue del párpado. Hacer una transición muy bonita con la sombra que ya pusimos abajo. Tal vez voy a agarrar un poquito de la de menta y esta, que es un rose gold también. Y vamos a compactar esta mezcla aquí en el párpado móvil. Estoy poniendo toquecitos y creo que se ve bastante bien. Se ve con algunos destellos de varias cosas, rosa, menta, etc. Paleta voy a agarrar con mi pincel L04 esta tonalidad súper clarita. Y lo voy a poner aquí para el hueso de la ceja. De profundidad al párpado con la última sombra de este lado, y lo vamos a poner aquí en la parte final del párpado móvil, bien difuminado, para que se vea más almendrado el ojo y más elongado hacia afuera. Voy a tomar las dos tonalidades más claritas, nada más para iluminar el lagrimal.
Me mandaron este labial que es mate y lo quiero usar en esta ocasión como delineador porque se ve un azul muy bonito, muy de verano. Voy a agarrarlo con un pincel chiquito y lo voy a poner aquí encima de las pestañas superiores. Lo vamos a poner como en un delineado. Voy empalmando poco a poco el producto para que se quede de un azul más intenso. Voy a ponerme unas pestañitas genéricas porque siento que el look se ve bastante natural, entonces no requiere mucha pestaña y queremos que luzca más el ojo. La misma paleta para la parte inferior, voy a escoger este verde y lo vamos a poner debajo de las pestañas inferiores, lo más que se pueda pegado a las pestañas para que se vea más grande el ojo hacia abajo. Y pues ya terminamos los ojos, vamos a seguirnos con la cara. Vamos a hacer las mejillas y para eso voy a utilizar este rubor de la marca Rude. Se llama Amiga Hombre Blush en el tono Rosetta, que es como va de un rojo a un rosita. Lo voy a poner así como que estamos mezclando dedos. Puedes ponerle hasta un poquito más del coral. Ya nos pusimos como base el iluminador de L.A. Girl. Quiero ponerle encima este, que es el de la marca Root, que es el Beige Highlight en All Eyes on Me. Y lo vamos a poner muy ligeramente. Se ve muy bonito porque no es dorado, es tornasol, se ve como dorado, rosa, morado. En el paquete viene un labial de color morado que es como un brillo. Inclusive se puede poner encima de las sombras para que te dé así como que más destello. Y vienen estos dos labiales de la marca de Rude. Y ya los probé ayer, fue bien difícil quitarlos, o sea que son de larga duración. Y este que es como color rosa, yo creo que me voy a ir por este, que se llama Below the Belt. Encima le voy a poner este que es un labial holográfico de la marca Jika. Three Delicious. Y es este. Y lo vamos a poner encima. Tornasol en los labios. La hora más esperada por todos, así es que me voy a... Esta pañoleta también está incluida en el set. Es una pañoleta de color azul con lunares como de color rosa cobrizo. Siempre digo, no hay nada que un chonguito, un molote no te arregle la vida. Así ya nos podemos poner la mascada. Dentro de la bolsita también viene este que es un collar. Es un juego de collar y aretes. Esto me gusta así como para un vestido negro o blanco. Y un maquillaje muy casual, muy neutral. Viene una pulserita que es de estas que se adaptan al tamaño de tu muñeca y a mí me encantan. Vienen también unos collarcitos que son así como en color plata y este que es en color oro. Vienen unos aretes que me encanta cómo se ve este look así con estos aretes. Se ve como muy gitana. Mis antepasadas gitanas de estar ahorita muy feliz. Vienen unos aretitos de color plata. Y una pulserita como de tipo de ancla. Y se ven así. Viene también un llavero de unicornio. Con alas, más bien es un pegaso como unicornio, pero chiquito, es un llaverín. Incluye esta bolsita, que es, se llama Cookie. Y también una carterita para que lleves todo tu dinero, tus tarjetas, etcétera, de color rosa con un gatito. Bueno, mis amores, pues se ha terminado el video tutorial. Espero que les haya gustado todo esto. Está incluido en el sorteo de los productos que utilizamos. Lo único que tienes que hacer para ganarte todo esto es compartir este video en tus redes sociales, seguir la cuenta de Trendy Accessories aquí en YouTube y seguir la cuenta de Trendy Accessories en Instagram. Con eso automáticamente estás dentro del sorteo de estos productos. Toda la información se las voy a dejar aquí abajo en la cajita de información, todo lo que se va a sortear y lo que se usó en este video, así como las condiciones para entrar, por si no nos acordamos. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho, les mando un besote. Bye bye.